se precipitan las cosas, ¿sabes? ¿En qué sentido? Que vamos a tener que hacer algo con Gabriel. Es más serio de lo que yo pensaba. Yo por vos hago cualquier cosa. Ay, no me puedo olvidar el ratito que pasamos juntos. Sí, somos una muy buena pareja, vos y yo. Dentro y fuera de la cama. ¿Y qué tendríamos que hacer vos y yo de divertido, digo, fuera de la cama? Está en nuestras manos eliminar a Gabriel. ¿Cómo, Gabriel? No, no, para. El objetivo eran las acciones de Ana, Marcelo. Sí. Lo siguen siendo. Pero esto es otra cosa. Es más importante. Y si no eliminamos a Gabriel, no tenemos acceso a las acciones de Ana, siempre. Además, quiero que vos formes parte del plan. ¿Es una ocurrencia tuya o sugerencia de algún otro enemigo de Gabriel que anda por ahí? Y a Gabriel no le faltaban enemigos. Siempre fue un conflictivo. Le gustaba meter las narices de nadie y lo llamaba. Así que nosotros tenemos que darle una medida de esto. ¿Qué es esto? Veneno. Un veneno que va a dejar fuera de combate a nuestro querido Gabriel. No. No, no, es muy grave esto, Marcelo. No. Es muy grave, pero también es mucha la recompensa. ¿Cuál recompensa? Dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. ¿Y a mí qué me toca esa recompensa? El 50%. El 50% de noche. ¿A vos? ¿A vos también te voy a tener por la mitad? Porque yo te quiero todo entero. Trata de calmarte, ¿eh? Es que fue una emoción muy fuerte. Ni siquiera sé cómo explicártela. ¿Por qué? Porque ese muchacho que hoy es un hombre, es mi hijo. Lo tuve en mi vientre. Lo di a luz. Pero no es precisamente fruto del amor, Fátima. Bueno, pero esa criatura no tiene la culpa de lo que hizo su padre. Yo tampoco tengo la culpa de que Mohamed, creyéndose Gamal, me violara. Y al verlo a Omar, no pude evitar recordar todo ese horror. ¡Qué espanto! Él también es víctima del horror de Mohamed y Selmira. Ni siquiera sé qué clase de persona es. Me fue arrebatado ni bien nació. Y fue educado por Selmira. Y tú bien sabes lo que eso puede significar, Fátima. Sí, pero no prejuzgues. Tendrías que conocerlo. Sí. Pero Rashid me ha aconsejado que por el momento no es conveniente. ¿Y podrás? Ahora que lo has visto, ¿podrás? No lo sé. Tal vez esperar un poco me ayude a aclarar mis sentimientos. Tal vez él sea un hombre con un alma noble. Ojalá. Ojalá por él. Porque tampoco me gustaría descubrir que he colaborado
para que Sahar tenga otro déspota, Fátima. Hola. ¿Dónde andabas? Haciendo trámites. Odioso, Sofía. Tenía mil cosas pendientes del tema de mi separación. Yo también estoy ocupada con mi separación. Mi ex marido se volvió loco, me quiere dejar en la calle. ¿Y no hablaste con Gabriel? Me dijiste que es un especialista en temas de familia. No, no pude hablar con él todavía, así que hoy a la mañana hice una presentación para tratar de parar todo esto. Dame el teléfono de Gabriel, por favor. ¿Para qué? Sofía, no puede ser. Cuando él te necesitó, vos estuviste a su lado todo el tiempo. Ahora vos lo necesitás y no podés encontrarlo. ¿Pero no lo vas a llamar vos? Yo no quiero que se enoje. Bueno, entonces llámalo vos. Y decile que es urgente. Ay, Sofía, no es un chiste lo que te está pasando. Aunque sea como amigo, él tendría que estar dispuesto a darte una mano. Pero le debe estar pasando algo muy serio, ¿sabes? Siempre le pasan cosas serias, ¿no? Y a vos también en este momento. Sofía, por favor, reaccioná. ¿Cuándo te vas a hacer valer? Bueno, está bien. Lo voy a volver a llamar para decirle que necesito hablar con él. Bueno, muy bien. Decile que venga para acá. Es mejor jugar de local. Pero, Adriana, esto no es un partido. No, ya sé que no es un partido, pero puede haber perdedores. Y yo no quiero que seas vos. Quieres a tu madre. Bueno, te dejo en buenas manos. Chao. ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con Omar? ¿Te creyó? Parecía que sí, por un momento parecía que no. ¿Y al final qué pasó? Y le dije que iba a volver a hablar con él. Es como que tiene que procesar todo, ¿no? Y que tiene que rechazar todo lo que le dije. No sé, digo, ¿no hubiese sido mejor que le demostraras que eras el Sheik? Quizás mostrándole el sarguín. Sí, pero esto solo prueba que soy el Sheik. Con esto no puedo demostrarle que sus padres, o mejor dicho, quienes dicen ser sus padres, mataron y mintieron durante 30 años. Bueno, ¿llegaste a alguna conclusión? Sí. Tengo que ir a Sahar. ¿Vas a ir a Sahar? Sí. ¿Cuándo? Cuanto antes. Mi amor, me parece que puede ser peligroso. Sí. Pero también sería un error de mi parte no enfrentar nunca a la verdad. Es que la verdad tuya está acá. Con tus padres, con tu profesión y conmigo. No precisamente en ese orden, ¿eh? Bueno, si vas a Sahar, yo voy con vos. Está bien. Está bien. No nos vamos a separar nunca más. No, nunca más. Además, yo también tengo una razón para ir a Sahar. Quiero enfrentarme con los que mataron a mi padre. Nos vamos a ir juntos. Mm-hmm.
Hola, Sofía. ¿Cómo te va? No, sí, pues llegué hace un rato, por eso no te contestaba a nadie. No, lo que pasa... Bueno, está bien. Está bien, está bien, Sofía, está bien. En cuanto pueda, voy para allá. Ok. Chao, hasta luego. Sofía, que quiere verme urgente. ¿Por qué? No, porque quiere hablar, a ver cómo vamos a empezar con el trabajo nuestro y también por una demanda de divorcio que le presentó su marido. Creo que lo mejor va a ser que vaya cuanto antes, ¿no? Para aclarar las cosas, digo, porque si vamos a ir a Sahar no vamos a poder empezar a trabajar. Sí, mi amor, pero me parece que no es conveniente que le cuentes por qué vas a ir a Sahar. No, mi amor, quede tranquila, yo no pienso contarle a nadie más sobre mi identidad. No, por favor. Deja de pensar, Omar, un poco. Descansa. No, no puedo. Mi cabeza no para. Sí, pero no es así como vas a poder poner las cosas en claro. Lo que más me afecta de todo es lo que Ismael me contó sobre mi padre. Tú conoces a mis padres. ¿Crees que sea posible que lo que Ismael me contó sea cierto? ¿Por qué no me contestas? Tú conoces a mi padre, lo has tratado mucho. ¿Lo crees capaz de cometer atrocidades como fingir? ¿Mandar a matar? ¿Usurpar el poder? ¿Qué pasa, Leila? Por favor. Por favor, necesito la verdad. Sí, Omar. Yo creo que Mohamed y Selmira son capaces de semejantes atrocidades. Yo misma he sido víctima de ellas. ¿Y cuándo van a hacer el trabajo? Si es posible, hoy mismo, señor. No te voy a preguntar cómo. Pero espero que lo hagan bien. Mira que te va la vida en esto, Karina. Está todo bien, señor. Pronto recibirá noticias. Y dime una cosa, ¿de Leila qué sabes? En este momento está con el príncipe Omar. Parece que se hicieron buenos amigos. Bueno, cuando termines el trabajo con Ismael, me la traes a Leila Sahar, sea como sea, si es posible, de los pelos. Está claro. Trata de que no te vea mi hijo porque se va a poner nervioso. A él no le gusta nada la violencia. Pierda cuidado, señor. Sabré cómo arreglármelas. Aquí me recuerdas Selmira y tienes razón. Que esta vez no puedes fallar con Ismael, Karina. Está claro. Bueno, espero noticias tuyas. Y espero que sean buenas. Adiós. Esta vez sí que creo que los nervios me van a estallar. No sé por qué. Pero me parece que esta es la última oportunidad que tenemos de sacarnos a ese Ismael de encima. Yo también necesito un calmante. No me siento nada bien.